Bueno, ya se nos va el programa, pero estamos en comunicación con el conductor del programa. Se encuentra en México con Gustavo Vera, legislador y titular de la Alameda. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día. Contanos, ¿qué estás haciendo en México? Bueno, me convocó la Asociación de Mujeres Juezas Internacional, que preside Susana Medina Rizzo, que es vocal del Tribunal Superior de Entre Ríos, y preside una organización internacional que nuclea a jueces y fiscalas de los 5 continentes, y también la Corte Suprema Mexicana, porque se está desarrollando desde ayer el tercer encuentro internacional Juzgando con Perspectiva de Género, donde se analizan distintos fallos latinoamericanos, internacionales, y se los ve desde el punto de vista penal, administrativo, familiar, laboral, civil, electoral, constitucional. Y bueno, por la experiencia que tiene la Alameda, en haber trabajado muchos años con el tema de la trata de personas, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista sexual, la defensa de los derechos de los migrantes y particularmente de las mujeres, hemos sido invitados como panelistas dentro de este congreso. Me habías enviado fotos por WhatsApp, un congreso, la verdad, que multitudinario, y que empiece un domingo es rarísimo. Y bueno. Sí, ayer arrancó ayer a las 9 de acá, acá estamos 2 horas atrás, sí. Con 400 asistentes, eran 200 jueces federales de todo México y otros 200 del resto del mundo. Hay de Asia, de África, de Europa y de importantes sectores de Latinoamérica, varios miembros de Corte Suprema. A varios yo los había conocido cuando se realizó el Congreso contra el Crimen Organizado que se hizo en el Vaticano en julio del año pasado. Claro, sí. Así que bueno, además de la participación en el Congreso en sí, que es bastante, bastante rica, bastante productiva, porque aprendes muchísimo, sí. Las diferentes miradas que hay en distintas partes del mundo respecto a los temas de género. También me llevo mucha información y diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy en México, ¿no? Brevemente, México es muy conocido, sobre todo Ciudad Juárez, por el asesinato de mujeres, el narcotráfico, el tráfico de personas. Brevemente, porque ya nos quedan 2 minutos. ¿Qué podés contarnos de México que en esta primer jornada que ha sacado en conclusión? O si esto viene para ligar a la Argentina también a través de la Alameda con otros países, como ha salido de Congreso sobre el tema textil, que después crea una marca como Nochen. ¿Qué encontraste en esta primer jornada? Mira, respecto a particularmente a lo que está ocurriendo en México, hay algunas zonas, digamos, que han perdido totalmente el control del Estado y una especie de Estado paralelo, ¿no? Como el caso de Guerrero, Ciudad Juárez. Directamente no hay Estado ahí. No maneja la mafia. Digamos que hay Estados fallidos, digamos, y Estados paralelos que ha creado el propio crimen organizado. Obviamente, eso conlleva a muchas situaciones de trata, de tráfico de órganos, de venta de bebés, de todo tipo de explotación. La trata laboral es más bien interna, digamos, sí. Pero la trata sexual sigue siendo intensa. Y un dato clave, Cancún sigue siendo el lugar de recepción de trata con fines de explotación sexual más importante de México. No solamente vienen de Latinoamérica, sino que también vienen de Europa, particularmente de Europa del Este, y hay que recordar que Cancún es la base donde está el cartel de la Zeta, sí. Y ahí hay un argentino, un prófugo de la justicia, y amigo de Macri, Raúl Martins, sí. Que todavía la jueza Sabine Juría pidió que se lo cite a declarar y todavía no lo ha logrado, porque la justicia de Quintana Roo es una justicia totalmente cooptada, digamos, por esos sectores mafiosos, pero me confirman varios jueces acá que Cancún sigue siendo, digamos, lamentablemente casi la capital de la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Checoslovaca, rumana, paraguaya, dominicana, argentina, muchísimas mujeres que luego terminan muertas, desaparecidas, y obviamente reducidas a la servidumbre sexual. Por lo tanto, el imperio de los Martins y los Zetas sigue vivito y coleando de alguna manera, sí. Con una protección, digamos, de la justicia a escala de esa localidad.
Gustavo, se nos va el programa, estás escuchando de fondo a Sky el tema que elegiste para el programa, así que el lunes que viene lo charlamos más largo aquí de los estudios. Hoy estuvimos hablando con Gustavo Moreno, asesor tutelar en temas de menores por la intervención policial en los colegios secundarios, con Silvia Crayan por la toma de los colegios y también con Sergio Morres, el autor del libro Mundo Pro, que quedó en hacer una charla en la Alameda y los compañeros de Bien Común y una abierta contando qué es el PRO, cómo se formó, hacia dónde va y demás. Así que fue un programa muy intenso y esperemos que el lunes que viene, ya vuelto de México, podamos charlarlo acá personalmente. Sí, seguramente estaremos ahí y bueno, le deseo un feliz comienzo de semana. Bueno, y feliz día del maestro para vos, que estás volviendo al...